Soy Emilio, vamos a divertirnos un rato en Squadbusters. Como veis, ya estoy en mi entorno habitual, ya he vuelto de vacaciones y aunque tengo algún videito grabado en el anterior setup de cuando estaba de vacaciones, tengo unos días un tanto complicados, no sé si voy a poder grabar día a día, así que os dejo lo que puedo y como tengo un par de vídeos grabados en el otro sitio, intentaré aprovecharlos, ¿vale? Tengo otro vídeo mínimo el viernes que grabar, así que intentaré hacerlo y si no, pues mala suerte. ¿Qué os traigo hoy? Hoy os traigo aquí en la pestañita de noticias, ¿vale? Del juego, podéis ver esta cara gigante de un bárbaro. ¿Y eso a qué nos lleva? A esta pantallita en negro que es un videíto de Supercell. Un cofrecito nuevo. Yo ya lo he visto, ¿vale? Y ya sabía. Vaya cabezazo. Y se lo lleva. Y el loguito de Transformers. Vamos a parar esto. Y vamos a proceder a ver esta imagen de aquí. Que esto es una imagen que he sacado de una charla de un vídeo de P. de Paula. En el que se veía la Arquerita. Que el muñeco de la Arquerita parece tipo Funko. Y la verdad es que mola. Y ahí lo tenemos. Voy a cerrar esto, que no sé por qué se abrió. Con encima de un camión. Que si nos fijamos bien aquí, tal, los colores es de Optimus Prime. Y efectivamente se desvela con este cofrecito. Ya veíamos aquí el loguito, ¿vale? De nuestro querido amigo Optimus Prime de Transformers. La colaboración con Transformers. A ver, esto de aquí se liqueó hace unas semanas, ¿vale? Ya se sabía. Y aquí tenemos. Yo creo que estos son skins de robot Barbarian. Un bárbaro robot. La reina arquera. El médico. Y la gallina robot. Y luego aparece esto aquí de dos nuevos personajes. Optimus Prime hecho de Squad, ¿vale? Un Buster y uno femenino. La verdad es que el femenino no tengo ni idea. ¿Qué queréis que os diga? Esto lo he sacado de Google, como veis aquí, código Chosen. Aquí le podéis seguir. Yo no tengo código, así que nada. No sé si será verdad esto. Aparte son solo tres evoluciones hasta la Super. Me parece poco. No sé si será real o no. Yo creo que pueden sacar una. Un nuevo personaje. O solo las skins. De las skins, ¿cuál es mi opinión? Reina Arquera habrá que pagar. Bárbaro te la darán por hacer un nada. Y estas dos se podrán conseguir con los tickets. Yo creo. Desde mi opinión. Aun incluso la del bárbaro y la del robot, como son dos cartas comunes. Igual te las dan ellos ya directamente. La del robot seguro que hay que cogerla con los tiquecitos. Y la de la reina arquera, que es la que quizá menos me gusta, habrá que pagar. Pay, 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 pay. Vale, chicos, pues hasta aquí la colaboración con Transformers. Yo creo que queda bastante claro con la imagen del cofrecito. Yo creo que es muy claro que se viene en la colaboración con Transformers. No hay nada más que añadir, sinceramente. Y mola la imagen del bárbaro. Vamos a quitar ya el videíto. Queda bastante claro. Así que vamos a proceder a jugar una partidita. Bueno, podemos recoger aquí cositas. Mira, tengo un cofre común. Vamos a subir un poquito el volumen. Y a ver, gallinitas, por favor, que estoy cerca. Bueno, Colts. No me voy a quejar. No puedo subirlo. Una pena. Vamos a coger orito. Tickets para esas skins. Un por dos. No tengo buena racha. Igual no lo activo. Porque no. ¿Ves? Solo tengo seis. No vamos a activar la racha. Hay que decidir bien cuándo activarla y cuándo no. Y en este caso yo creo que no es bueno. Vamos a intentar llegar mínimo a 10 de conseguir más rachita. Y a ver. Vamos a jugar partidita. Igual dejamos el videito por aquí, era simplemente algo cortito para que vieseis que va a salir la colaboración. De lo del mago, ya sé que salió lo del mago, no pude grabar vídeo ayer.
Yo aquí estoy en un... no sé cómo deciros, porque lo del mago, de que se pueden conseguir ya esto, tengo que deciros que yo tengo una conversación precisamente con el Tito Wifi, de que yo no he tenido... bueno, yo ya los había conseguido todos, pero la cuenta de mi hijo todavía no teníamos todos los hechizos. Y sí que es cierto que en las últimas semanas no me han aparecido, pero yo tengo una conversación con el Tito Wifi hace, pues yo creo que no mucho, porque diciéndole: ah, mira, ya solucionaron esto, no sé qué, ya era, a León ya le aparece, a mi hijo ya le aparece. Y me dice: qué va, qué va, a mí no me aparece nada. Se metió en el juego y no le aparecía nada. Así que no sé cómo ha pasado o a qué cuentas ha pasado esta incidencia, pero en la cuenta de mi hijo, que es medianamente nueva, no le ha pasado ese problema, así que no sé en qué cuentas sí y en qué cuentas no, la verdad. Vamos a quedarnos aquí, que vienen gemitas de nuestro amigo el mercader. Vamos a coger esto. Me vengo por aquí. ¿Cuánto me tiene aquí la torretita? Vamos a fusionar esto. Vamos a matar esto. Vamos a recoger primero. Como se quedan los esqueletos de mi bruja, pues ni tan mal. Qué bueno es este modo de juego, todo el rato con turbos, tío. Es una gozada. Vamos a coger otro barbarito. Debería fusionar o buscar a Selly, pero bueno, no he tenido esa suerte. Me falta una gema. Una moneda para las gemas. Ahí está. ¿Y qué tenemos por aquí? Pues mira, Selim me estaba quejando. Vamos a lanzarle esto. Otro cañoncito. Y nos lo intentamos cargar. Vamos a recuperar los turbos. Y nos matamos el dragoncito. Sale un Yeti aquí al lado. Me voy a llevar a un healer. Que no solo el mercader nos cure. Ahí está. Que se pelea con esto. Qué bien. Ese dash de la bandida nos ha vendido. Perfecto. Sería bueno una Jessie, no lo voy a negar. Y aquí tenemos esto. Hay que recuperar turbos. A ver si nos lo cargamos rápido. Nos lo cargamos rápido. Cogemos orito. Un velocista me viene bien. Y aquí estamos. Conseguimos esto. Esto también por aquí. Que se nos caen las gemas. Y perfecto. Oye, me gusta lo de la... A mí Transformers es una saga que me gusta, la verdad. No os lo voy a negar. No es la mejor del mundo en películas, pero bueno, cuando era pequeño me molaba mucho. La verdad, es algo ahí que siempre sueñas que pueda pasar, que fantaseas en tu cabeza. Están aquí uno con León a oscuritas, pensando que no le vemos, pero sí que le vemos. Vamos a tirar el tronquito para quitárnoslo de encima. Me falta una monedita. Primerito, gracias a esa monedita. Y vamos a abrir el cofrecito. ¿Qué tal me escucháis ahora? ¿Me escucháis mejor con este micro? Creo que lo tengo un poco tocado por el cablecito, porque se me estropeó un día, se me dobló y de aquella manera. Vamos a ver. 5 bis, no me voy a quejar. El por 2 tampoco me hubiese hecho gran cosa. Y ya veis que en los últimos días no he jugado tantísimo. Ya estamos a falta de 26 días de esto. No he jugado tantísimo como el inicio, que estaba ya en nivel 21. Y nada, como he vuelto, he tenido el cumple de mi hijo, volvemos a celebrarlo aquí en Madrid otra vez. Pues nada, no he podido jugar tantísimo. Tampoco hay que fliparse mucho jugando. Va, venga, vamos a jugar otra. Pero no he podido. Hay que hacerse cargo de las cosas familiares y
Y nada, vamos a ver si nos sale. No me he fijado si tengo duendes, cambia formas. Vamos a empezar con bandida. Que si te regalan de primeras gemas, ya sabemos lo que tenemos que hacer. Como es cambia formas, vamos a coger esto. Pues nada. Ah, turbitos no hubiese estado mal, ¿eh? Turbitos no hubiese estado mal. Vamos a tirar esto por aquí. Nos cargamos esto. Y recolectamos. Vamos a recargar gallinitas. Ya que se hace fusión. Vamos aquí otras gallinitas. Otra más. Pues otra más, venga. No es mala idea en este modo de juego hacerse con mineros, ¿eh? Porque como da el stun, está bastante bien, ¿eh? Es bastante buena idea. Pues aquí vamos a recargar, pues Shelly. Que nos cargamos antes a los monstruos. Y aquí, pues gallinitas. Vamos a cargarnos a estos. Y este también me da bastantes buenas moneditas, suficientes. Vamos acá. Cogemos otra. Empieza ya a ser caretes los cofres. Y necesito un material, ¿eh? Mira, no puedo tirar bomba aquí. Ya alguien con maybes. Yo todavía no he llegado a Liga Squad. Entonces, no todos tenemos la misma squad. Vale, vamos a coger minero. No me parece mala idea. ¿Qué queréis que os diga? Porque como sales y das el stun este... No me das, porque estoy bajo tierra. Está claro que el mejor va a ser el Rey Bárbaro. Vamos a coger de aquí. Y Rey Bárbaro, mira. Os lo decía antes, y antes me toca. Qué pena que vaya a querer cambiar de personaje. Pues vamos a coger Archer Queen. Tengo gemardas, yo... Uy, gemardas, turbitos. Vamos a darle con el turbo, nos lo cargamos. Y nada mal. No hay dos ahí, no me interesa. Nos lo vamos a cargar. Nos cargamos estos monstruos esperando que salga... Cofrecito nuevo y epicardo. Perfecto. Que a veces me atolondro yo solo. Rey Bárbaro me parece bien. Cogemos esto. Moneditas. Mierda, este... Se aprovecha de mí. No, 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 no. Vamos a coger esto rápido. No es la mejor opción porque tiene muy poca vida. Pero bueno, vamos segundos. No, cambia a esto, no me interesa. Y vamos a ganar con gemitas, así que no ganamos, pero estamos cerquita aquí. Vale, segunditos creo que quedé. Nada mal. Cambia formas, a veces hay que hacer esto. Efectivamente, segundo. Si la bandida te regala gemas, pues hay que cogerla. Igual que haces con el duende por el oro, con la gallinita con los turbos. Abrimos esto. Y mira, aquí sí que me hubiese rentado el por dos. Mala suerte la mía. Perfecto. Y dentro de poco vamos a empezar a tener nuestra primera ultra. Y estoy deseando llegar aquí a 2500 martillitos. Primero para conseguir el trofeo de Liga Squad cuando llegue. Y segundo para comprarme lo del P.E.K.K.A. Vale, chicos.
Así que nada, chavales, espero que el vídeo os haya gustado, os haya divertido, os haya entretenido. Y nada, una vez llegados hasta este punto, solo espero que me recomendéis a vuestros amigos. Y además a vuestros amigos, espero veros pronto en el siguiente vídeo. ¡No me falléis!